Hola amigos, hoy tenemos un top 5 de plantas absolutamente espectaculares que nos florecieron esta semana en Alma del Bosque. Y yo, como siempre, el placer de presentarles estas plantas con el único objetivo de mostrarles cómo se desarrollan estas plantas en Alma del Bosque. Y segundo, para que ustedes se antojen y averigüen por estas especies o híbridos, por estas plantas, para que aumenten la colección, porque mi objetivo, el objetivo de Alma del Bosque es aumentar la pasión por las orquídeas en ustedes. Y mediante estos videos estoy buscando esto, que sepan que si tienen una planta que apenas están desarrollando de estas especies, ustedes vean hasta dónde pueden llegar su potencial y mucho más, porque aquí así es como están en Alma del Bosque, pero obviamente acá a estas plantas se les puede sacar mayor partido. Esta es una planta conocida que ya he hecho varios videos de Alma del Bosque, pero es que no me puedo aguantar cuando veo este Angrecum virgieri en esta belleza de floración. Se las quiero presentar a ustedes. También este Aerangis biloba, mira qué linda floración tenemos de este Aerangis. Aquí de este Scaphocephalum fimbriatum, que ahorita vamos a hablar de él, sensacional. De este Dendrochilum tenellum, lleno de flores, sensacional, que siempre nos florece a principio de año. Y de esta Encyclia oncidioides, que vamos a ver que se vea mejor. Esta Encyclia oncidioides con dos varas espectaculares y unos crecimientos sensacionales. Entonces vamos a empezar a hablar de cada una de ellas, en qué hábitat las tenemos, dónde las tenemos aquí en Alma del Bosque, de dónde son, etcétera, etcétera. Entonces vamos a comenzar. Comencemos por esta Spectaculum Angrecum virgieri. Este es sublime, esto se debería quedar uno callado para que ustedes se gocen esta arquitectura y esta presentación de esta planta. Angrecum virgieri es de Madagascar, es de tierra media fría, se encuentra entre los 900 y 2300 metros sobre el nivel del mar. Crecimiento monopodial, como casi todas las africanas y casi todas y la gran mayoría de las asiáticas, monopodiales, un solo crecimiento. Esta tiene una presentación de cuatro flores impecables. Acordémonos que esta es de las orquídeas que Darwin fue el que la descubrió, porque su polinización es hecha por una polilla, ya que tiene una espata en una estructura en la parte de atrás de la flor, que su lengua debe pasar hasta por acá. Normalmente los angrecum, los aerides, aerangis, aerantes, o son blancos o son verdes. Esta es una aerantes, que ahorita vamos a hablar de ella, que también es blanco, que también tiene esta espata por detrás, pues es polinizada por una polilla donde tiene una lengua súper larga. Yo le digo lengua de suegra. Esto es una exageración mía. Esta planta, nosotros la tenemos en Alma del Bosque a una temperatura entre los 17 y 22 grados centígrados, a una sombra del 30%. Es una planta que le gusta mucho la luz. Ojo, que es muy importante, le gusta mucho la luz. Acuerde que están entre los 900 y 2300 metros, o sea, de clima frío, con muy buena luminosidad, y estamos logrando este espectáculo. Acuérdate que todos los angrecum aerangis aerides son blancos o verdes y este anaranjado. Es muy raro este color, yo diría que creo que es la única especie de los angrecum que tiene una coloración, porque todos son blancos. La duración de esta flor puede estar durando por ahí una semana, un mes,
Afortunadamente, en 3 días tenemos una exposición y la queremos llevar, y estoy seguro que va a quedar en demasiado buen lugar. Para mí es mi preferida. Hoy, si yo fuera el único juez, yo diría que esta puede ser la mejor planta de todas las que vamos a llevar, porque son 4 flores muy bien presentadas. La presentación se logró por un trabajo desde el inicio de la floración, dirigiendo las flores hacia un mismo lugar, sin moverla, para que todas nos abrieran de esa manera. Entonces, esta es la primera planta que, sin duda, vea, tome nota, escriba esta planta. Angrecum virgieri, de fácil cultivo, nos ha florecido muy bien, de raíces, yo la tengo de raíces muy arrugadas, corrugadas, rojizas. La tengo en una mantera número 10. La tengo dentro de esta otra, es para evitar que no se me vaya a caer por el viento, porque la estoy cuidando más que exageradamente. Entonces, quiero que sepan sobre esta belleza de Angrecum para que estén listos a aprender y a tener y a buscar el reto de tenerla en estas condiciones, con el manejo que le estamos dando en Alma del Bosque. La segunda planta, esta es Aerangis biloba. Mire qué espectáculo de planta. Faltan por abrir unas varas, faltan por abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varas por abrir. Y tiene abiertas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 varas. O sea, está abierta la mitad. Espérate que el perro quiere pasar. Pase pues, mi hijo, si quiere pasar, Lucio. Muy bien. Tiene la mitad de varas abiertas y la mitad de varas cerradas. Y mire cómo se ve este Aerangis tan espectacular. Es blanco con el pedicelo color salmón, donde tiene las mismas estructuras de las patas de la flor de los Angrecum. Quiere decir que es polinizado por una polilla nocturna que tenga la lengua de este tamaño. Acordémonos que cada planta tiene su polinizador específico. No olvide eso. Este, como los Angrecum, no tienen olor, no huelen a nada, pero en la noche sí. En la noche es donde despliegan su olor para atraer su polinizador. Son plantas espectaculares. Nosotros la tenemos sembrada en una lonja porque son plantas casi siempre epífitas. Se encuentran a una altura de 700 metros sobre el nivel del mar, en bosques muy húmedos. Ojo con ese detalle, es muy importante. En bosques muy húmedos. Se encuentran en bosques pequeños y matorrales, y también se encuentran entre los árboles de café y de cacao. Acordémonos que allá pues también se produce café y cacao. Entonces, dentro de esos árboles se encuentran estos aerantes. Son plantas de muy buena luminosidad y mucha humedad. ¿Listo? Mucha aireación. No les gusta, o sea, es muy, muy buena humedad, pero bien aireadas. Y se ha prosperado supremamente bien. Venga, les muestro. Mire, los troncos donde está sembrado son troncos de café. Son troncos de café. Mire el sistema radicular, cómo está pegada por todas partes. Son 4 palos de café pegados aquí con unos sunchos. Y aquí tenemos esta planta, que es una planta que lleva sus años. Pero mire la calidad de esta planta. Es magnífica, es sensacional. Sus hojas, es muy difícil darles el color brillante a estas hojas, hasta que, porque anteriormente tenían aquí una hoja
quemada por el sol, unas hojas opacas, pero ya los nuevos crecimientos están todos verdes brillantes. Es un espécimen espectacular, ideal para que lo consideren en sus hogares, en sus colecciones, y vale la pena. Cuando esté en plena floración, obviamente por Instagram y Facebook les mandaremos unas fotos de esta planta para que se la gocen y vean el desarrollo de esta bella planta, cómo se ha desarrollado bien. Es una planta que fácilmente puede tener un cultivo de unos 10 años. Scaphocephalum fimbriatum, vamos a gozárnoslo. No sé si han visto la flor. Es una belleza, es considerada un Scaphocephalum miniatura. Mire, lo tenemos en una canasta más o menos 10. Esta se encuentra en Ecuador. Es espectacular. En la plataforma hay una amiga que se llama María C., que nos ha mostrado el paso a paso del crecimiento de su flor, porque realmente, como dice ella, es una cosita y es sensacional. Este Scaphocephalum fimbriatum es ecuatoriano, se encuentra entre los 750 y 1250 metros. Es una planta epífita. ¿Qué podemos decir de los Scaphocephalum viendo la planta? Es una planta que tiene crecimientos o floraciones sucesivas. ¿Qué quiere decir eso? Que florece, se cae la flor y vuelve, aparece otro botón más adelante. Aquí tenemos ramas o inflorescencias con más de 20 pedicelos o parte donde estuvo la florecita en una sola inflorescencia. ¿Qué quiere decir? Que son plantas, una vara, una inflorescencia puede llegar a durar hasta más de un año echando flores. Echa una flor, se cae, produce otra, se cae, produce otra, se cae, y así sucesivamente va produciendo flores durante uno o dos años seguidos. ¿Listo? Es epífita. Ojalá siempre la sembremos en canasta. ¿Por qué? Porque todas sus flores van hacia abajo. También se puede sembrar en una lonja, así, una lonja tapada así, y sería muy lindo porque la planta va hacia arriba y todas sus flores van hacia abajo, haciendo una excelente exhibición o show de la planta. Se le dice fimbriatum por la cantidad de pelos que tiene esta planta en su composición general. Entonces, realmente es una planta que se considera miniatura, espectacular. Yo les llamo toritos por este par de cachos que tiene en los sépalos, que es una belleza la formación de esta flor con estas cantidades de peludos. Creería uno que era de mucho más frío por esa cantidad de pelitos, porque es como para protegerse de la temperatura. Entonces aquí se las presento, muy florecedora, tiene en este momento abiertas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 flores abiertas en este momento. Entonces esta es la tercera planta que les quería mostrar para que tomen nota, Scaphocephalum fimbriatum, en canasta epífita, espectacular. Nosotros la tenemos en Alma del Bosque, la tenemos junto a los lepantes, donde les abrimos la nebulización, el riego, todas las mañanas, todos los días en la mañana, media horita. Entonces así, esta planta miniatura
se comporta y se ve que está espectacular. Ahí donde está este escafocéfalo puede estar en temperaturas entre los 17 y 22 grados centígrados. Aquí se los presento, espectacular, hojas brillantes, donde me está diciendo estoy feliz y matado. Estos escafocéfalos deben tener buena humedad. Se nota que cuando les falta la humedad a esta planta, de un día para otro, se caen las flores. Aportan las flores cuando... Entonces es un indicador que cuando ustedes ven que el escafocéfalo abortó las flores, seguramente en ese día o el día anterior sufrió de un golpe de calor. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado como indicador para que lo tengan en cuenta. Este Dendrochilum tenellum, espectacular. Yo, nosotros acabamos de tener una conferencia de Dendrochilum, que es una planta endémica de las Filipinas. Acordemos que todos estos Dendrochilum están en todo el sureste asiático, Borneo, Sumatra, pero esta planta es endémica de Filipinas y es de los Dendrochilum, que imagínense que esto parece, no parece una orquídea, esto parece un pasto. ¿Cómo se parece? ¿Les parece a ustedes que en el Jardín Botánico de Berlín esta planta mucho tiempo fue confundida por una ciperácea? Una ciperácea, nosotros le decimos coquito, que es una hierba que se produce en lugares muy fangosos, muy mojados, muy húmedos. En España hay una ciperácea muy común porque hacen un jugo de esa ciperácea. Entonces, pero ¿cómo le parece que en el Jardín Botánico de Berlín confundieron esto con un pasto? Porque la floración de esa ciperácea es muy parecida a esta. Y les cuento que yo también me confundí. Algún día me hicieron una pregunta que me estaban entrevistando y que se supone que yo sé de orquídeas. Y me dice el entrevistador, Daniel, cuéntanos, ¿por qué tú cómo sabes que una planta es una orquídea? Y yo me puse a pensar en este tipo de plantas. Y entonces yo le dije, no sé, cámbiame la pregunta, que no tengo ni idea. Obvio, afortunadamente no era en directo, sino era para editar. Pero obviamente me fui a estudiar por qué una planta es una orquídea. Sabiendo que este Dendrochilum tenellum es un pasto, que son las hojas, son unas cebritas de pasto, de derechit, o sea, como teretes súper delgaditas. Y la respuesta es por qué esta planta se es considerada una orquídea. Y toda planta es considerada orquídea si está compuesta, la composición de la flor, las estructuras de la flor son tres sépalos, dos pétalos y un labelo. Entonces, si tú miras detenidamente la flor, de esta inflorescencia que puede tener 30 flores y ves detenidamente una de ellas, está compuesta por tres sépalos, dos pétalos y un labelo. Y por esa razón, esta planta es una orquídea. Entonces, vamos a decir que es de clima frío. Nosotros lo tenemos en Alma del Bosque, a la intemperie, con una exposición solar del 40-50% de sombra, o sea, bastante luz, y en el momento que induce la floración, que casi siempre es a inicios del año, la ponemos bajo techo para que las flores se expresen y crezcan bien. Entonces, quiero que sepan que este Dendrochilum es una planta que ya nos ha ganado muchos premios. Alguna vez fue la mejor planta de la exposición en Manizales,
y esta planta la pongo a consideración de ustedes porque la deben tener en la colección. Tengo un amigo que se llama Santiago Arango, que está comenzando con las orquídeas, y nos fuimos a algún lugar a comprar plantas en un vivero y estaban ofreciendo esta angrecum. Obviamente, cuando una orquídea no tiene flores, no se sabe lo espectacular que es. Entonces el amigo mío me dijo: no, yo qué voy a comprar ese pasto, eso está muy feo, eso es muy feo. Y yo, ah, bueno, de verdad, para mí es una excelente planta. Pues la está viendo florecida así y está que se muerde un codo por bobo, por no haber comprado esta bella planta. Entonces, realmente su floración ahorita, Isa, le vas a dar toda la vuelta para que vean la profusión de floración que tiene esta planta. Puede tener más de 200 o 300 inflorescencias y cada una puede tener una inflorescencia, puede tener alrededor de 20 flores. Entonces es una planta que tiene 20 por 300, pues más o menos 6.000 flores. Entonces es una planta impresionante, impecable, que vale la pena que ustedes la tengan y se la gocen y que la tengan considerada dentro de sus colecciones. Dendrochilum tenellum. Bueno, ahora por último, vamos por esta enciclia Oncidioides. ¡Ah, qué belleza de planta! Vamos a ponerla aquí al frente con mucho cuidado, y este dendroquilum tirémoslo un poquito para atrás para que nos deje trabajar, que no se nos vaya a caer, porque ese dendroquilum va para la exposición. Y esta enciclia Oncidioides, ¿cuánto puede medir esta planta? Estamos hablando por ahí de metro y medio. Metro y medio fácil, las inflorescencias. Esta enciclia Oncidioides, primero, me encantan las enciclias, porque son fáciles de cultivar. Obviamente esta planta, apenas acabe la floración, la voy a resembrar, porque mire que todos los brotes nuevos, todos los pseudobulbos nuevos que tenemos, espectaculares. Normalmente las enciclias, los pseudobulbos son brillantes, gruesos, turgentes, hojas muy duras, coriáceas. Aquí da este otro pseudobulbo espectacular de crecimiento. Una planta excepcional, fantástica. Esta se encuentra al norte de Brasil, en Belice, en las Guyanas y en Venezuela. Esta planta se encuentra más o menos entre los 500 y 1000 metros sobre el nivel del mar, en bosques de arenas blancas. Es terrestre. En Colombia yo he viajado, yo he estado por unos bosques de arenas blancas en Mitú. Eso es sensacional. Los bosques de arenas blancas, uno no cree que en pleno bosque, bosque primario, nativo, el suelo sea arenas blancas. Es sensacional, porque los ríos son color Coca-Cola. Los ríos son rojos. ¿Por qué? Porque los bosques, como son de arenas blancas, las hojas caen al suelo del bosque y estas se empiezan a descomponer. Y todos esos taninos y todos esos manchan el agua como si fuera un té. Es espectacular. Y usted se mete al agua y se ve todo en su cuerpo como si estuviera nadando en Coca-Cola, como si estuviera nadando en un té. Entonces, cuando yo leo la literatura que es de bosques de arenas blancas, es espectacular. Ese es el hábitat. Es el hábitat en bosques. Cuando los bosques son de arenas blancas, no hay casi nutrientes en la naturaleza, en esas tierras, en esas arenas. Entonces son bosques achaparrados, pequeños, no más de 5 metros de altura. ¿Listo? Entonces, de ahí es esta enciclia.
Yo estoy seguro, no sé, pues, estoy seguro que, no sé si en Colombia esté, pero llega hasta Venezuela. Pero el hábitat lo conozco absolutamente bien, con una luminosidad por ahí del 50% para tener esto, de muy buena aireación, ya que tenemos estas hojas coriáceas. Es que no sé si alcanza a sonar lo grueso que es esta planta. ¿Listo? De muy fácil cultivo, de muy fácil cultivo. Casi son terrestres, pero también se puede encontrar de forma epífita. ¿Listo? Entonces, lo pongo a consideración de ustedes, que tengan estas encíclicas, como esta Oncidioides, que vale la pena que vean este espectáculo de floraciones, porque tiene un labelo totalmente precioso, morado o vino tinto lineal, sensacional, y un orden, yo diría que matemático, porque es que cuando uno ve orden de esa magnitud en la naturaleza, yo diría que eso es matemático de la belleza, de la composición de esta inflorescencia. Bueno, amigos, gracias por estar con nosotros en este video. Espero que te haya gustado. Dale like a este video, compártelo con tus amigos, expresa lo que estás aprendiendo y conociendo sobre todo lo que hacemos en Alma del Bosque para que tus plantas, para que tus futuras plantas aumenten y te goces esta pasión por las orquídeas. Un placer, que estén súper bien y espero que les haya sido de su agrado estas 5 plantas que hoy les estamos mostrando a ustedes. Thank you.